go. Ustedes se me va a calmar. Me out of the way. Go, go, go. Suelta las llaves. Recuerden, si no lo pueden pagar, ¡no lo deben de comprar! ¡Yeah! Do you actually think you could help me look for this address today? Huh? Do you think you could actually help me look for this address? Oh, yeah. I didn't know we were already here. Yeah? Sorry. No, I'm just saying. Oh, whatever. All right, what are we looking for today? We're looking... Oh, God, where's the order? Just kidding. All right. We are looking for a Toyota Camry. Yeah, that's nice. Good. I don't have a color. What year? It looks like it's a 2002. And with this one, it's a personal repo. So, a personal repo? Yeah. Personal. Yeah, so I guess like mother-in-law or something is like sending us something like that. Cuando fuimos a este repo, era un Camry, y la señora no ha pagado un mes. Y este repo fue repo privado. Y lo que pasó aquí es que ella no pagó un mes, so le mandaron un orden a nosotros a ir a reposesar. Who told you about it? Where'd you get the background from? You get the background from, Sonia? I always get it from Sonia. You and Freud don't do nothing. Oh, God. Matt me estaba preguntando dónde agarró toda mi información y yo le estoy diciendo que lo estoy agarrando de Sonia. Siempre es de Sonia porque mi papá está muy ocupado. Y Matt y Freud nunca hacen trabajo. Solamente es, ah, mujeres, whatever. I was just telling them how much I love you, Matt, so much. You know, Uncle Freud. Just genius. Okay, Brian. 1400. Okay, you're gonna make a right, because that one's going up. This one's 1839. She's learning. What do you mean I'm learning? Why do you think they have me here with you to teach you? Okay, slow down. Wait, stop. Let me do your dad up. Thing. Slow down. Okay. It's gonna be on that side. Toyota what? 1439. Toyota Camry? Yes. What is this? That's the wrong year, but wait a minute. You never know, it happened before. Is that a Camry? It's a Camry. Alright, you know what? Actually, there's we one have right two Camrys. Alright. Why don't you check the, do me a favor, check the red one first and then, Yeah. Okay. Oh, God. Hey, watch yourself. Look both ways when you cross the street. Yes, Dad. No. That one's not it. En este repo fui con Matt. Y el razón que me gusta ir a trabajar con Matt es que yo sé que no me va a pasar nada. Y no porque Matt es, you know, grande y todo eso y gente no van a querer pelear conmigo y no porque cuando vean Matt. I'm just gonna come, no I'm way, gonna yeah. come block it in. I'm gonna try to pick that, okay? Okay, get in front of it. And like I said, these personal repos I hate because they always, it's not like where they have a finance contract, you know, it's, you know. So now we got to deal with people's emotions. Oh, you're going on the... That's okay. Just want to block her in. All right. Well, what do you want to do? You want to pick it? Yeah, I'm going to try. All right, I guess I should call you. You got the address for her? Yeah. Llegamos aquí en Van Nuys, en el sitio de Van Nuys. Y fuera un área un poco peligroso, you know? Hey, you want to grab this? Oh, God. You want to grab this? Easy, lady. Easy, easy, lady. Whoa, whoa, whoa. Wait, excuse me. Con permiso. Are you okay? Yeah, I'm fine. Con permiso. Señora. Señora.
Señora, ¿qué? ¿Tú qué quieres? Mira, te estoy tratando de explicar. ¿Qué quieres? ¿Por qué te vas a llevar mi carro, pues? Ok. Estoy tratando de meterme en el carro y ahí viene la señora. Hey, ¿qué están haciendo? What are you doing? Miró a Matt y le empezó a pegar a Matt con su suéter. The car was a piece of junk, you know, but she didn't want to lose the car. Tengo un orden a reposesar su carro. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué? Porque es un mando en personal, ¿ok? Un repo personal. Sí, mi suegra ha mandado a mí, ¿ok? ¿Estás bien, kid? Sí, mi suegra, yo hice un trato con mi suegra. ¿Y qué trato es eso? Que me dio, le di $2,000 de down payment. Uh-huh. Y después también le tengo que... I'm in. Oh, you're in? I'm in. Hey, what are you doing? What are you doing? Get in, hurry up. Lock it. What are you doing? Señora, déjame explicar, por favor. ¿Cómo que me dejes? Si ya le está mi carro. Mira, le estoy tratando de explicar. Wow. Mira, señora, le estoy tratando de explicar. Oh, God. ¿Le vas a explicar? Ok, si ya estás calmada, quédate ahí. Déjame hablar, ¿ok? So, yo le tenía que parar a la señora y dije, mira, te tienes que parar, ¿ok? Te voy a tratar de explicar, you know, tengo un orden. ¿Qué? ¿Que tiene un orden? Se metió encima de su carro y no me dejaba hablar la señora. Yo le dije, mira, ¿me vas a callar para poder explicar o me lo llevo sin decirte nada? Ok, tengo un orden aquí. Oh, my God. Déjame explicar. Okay, no le voy a decir nada a él antes que usted me escuche a mí, ¿ok? Ok. Su suegra me ha mandado a mí y a él porque usted le debe dinero todavía a la señora. Si 3 meses. Si no, terminé. Todavía estoy hablando. Okay, fine. Okay. Can you pick it? No. I can't even get out of it. You can't get out of it? Open the door. No. All right. Listen up. What? I can't pick this. And I'm not in the mood to play. Okay. Give me the key to the car. No, I'm not. Give me the key to the car. Why? Give me the key to the car. Oh, no, I'm not getting out of here. Give me the key to the car. Look, mira. And when I work with Linda, I start getting frustrated sometimes because I'm trying to teach Linda and show Linda at the same time, and I'm trying to deal with, you know, with the victim, and all of a sudden we got into this really kind of physical confrontation, and I'm in between two women trying to separate them up, you know. Everybody needs to calm down. Okay, look, here's the deal. No, if I drag tengo un orden. No, yo quedé con mi suegra porque me dice a mi suegra que me quita el carro de ella. Porque la suegra no quiere, ella ha mandado a nosotros, pero no está discutiendo aquí con usted. Es porque ella está pagando a nosotros para que lleve el carro. Dile que venga. Ella no necesita llegar, nosotros ya tenemos un orden. Yo estoy limpiando su casa, con tal que dejarme con el carro. Por eso me quedé con el carro. I'm sick of this Just get... Y yo le dije, señora, ¿sabes qué? Si tú quieres pagar por eso, está bien. Yo no tengo problema con eso. Pero va a ser más fácil, va a ser mejor si usted me da las llaves. My business is to pick up the car. Stop. My business is to pick up the car. The cars are for you, but I don't care. No, it's my car now. My car now. My car now. My car now. Look, stop. Usted no me va a coger a mí tampoco. Voy a llamar a la policía, ¿ok? Look, Matt. Don't deal with it. She's a woman. You can get a lot of trouble for this, okay? Just let me deal with it. Okay, pégame. Nadie te va a pegar, okay? Okay. No nos vamos a ir, okay? Usted tiene las llaves ahí. Si me da el favor, dame las llaves, porque si nos enganchan aquí, vamos a lograr el bumper, ¿me entiende? Y usted va a pagar. No yo, no su suegra, no la policía, no, nadie más. No, nada. Okay, that's fine. Can you pick it up? Huh? That's fine. Lo voy a enganchar. That's fine. That's fine. Can you pick it up? No, I'm just gonna drag it. I'm just gonna drag it. All right. You know what? No. You know what? Up to you. Hard way, easy way. Tell me right now. Tell me. You give me the key, you get the car back. If I take this boom out and hook it up, I'm gonna drag it out of here and I'm gonna wreck it. You're gonna be responsible for it. You know what? 2 seconds. 1, 2. Make up your mind. Good enough. Good enough. Okay. Nada. That is between you two. Okay. Eso de medio de usted y su suegra. Eso no es mi responsabilidad ni tampoco mi trabajo. Okay. Usted le va a explicar.
Matt, I have the keys. La señora, ella dijo, ok, aquí están las llaves. Y no, me los dio en mal modo, pero me los dio. Y eso es lo que importa. ¿Esto qué te crees? Y vete, córrele, vete. Ya te quiero ver. Córrele. Con esta señora le quiero mandar un mensaje. Si usted va a hacer un arreglo o algo entre su familia, escríbalo en papel, no solamente por palabra, porque va a ser muy difícil para, you know, si ellos dicen, oh, no, ella dijo esto o cualquier cosa. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Aquí lo tengo en papel y ya. Yeah. ¿Qué más? ¿Qué piensas hacer ahora? Pues yo no sé por qué, si yo quedé a un acuerdo con mi suegra. Yo no sé por qué me está haciendo eso. ¿No es porque no le limpié la casa por un mes? Ella sabe que estaba enferma. Pues si le pagué los $2,000. ¿Cuál fue el acuerdo que tuviste con ella? El acuerdo es que yo le iba a dar $2,000 en down payment y el resto por limpiarle su casa por un año y dos veces por semana. Carro. Sí, ¿usted cree que es justo lo que me está haciendo? ¿Tienes algún comprobante del down payment que le dices? Sí, tengo mi recibo allá en la casa. ¿Pero todavía puede recuperar tu carro? Sí, todavía puedo. O si no, que me dé los $2,000 que le di y ahí que muera todo. ¿Tú piensas hablar con ella entonces para recuperar el carro? Sí, voy a hablar con ella porque yo no sé para qué dice una cosa y después mire. Nomás porque me enfermé, ya sabe que me enfermé. Good old Sun Valley, dude. What are we looking for, Sadako, right? Sadako. Well, who's gonna Sadako? What happened to the reporter? The reporter? That's right here. What are you doing? I guess Linda's in the truck today. What's this rompiendo like? For you, baby. Oh, this is for me. Gracias. He looks like me, huh? Dude, he does look like you. Te parece a mí, mira. He's all cute and cuddly and fluffy. Está chiquito, look gordito, y peludo. Harry, short and fat, that's me. You know what, man? What? Okay, no estás jugando. Stop playing around. All right, what are we looking for? 96 Plymouth Voyager. Plymouth Voyager. En este repo fuimos yo y Matt. Y me gusta trabajar mucho con Matt porque me hace mi trabajo más sencillo. Porque a veces cuando voy con Louis, si sale un muchacho, a Louis no le gusta estar peleando tampoco porque lo sacan de... Te respiro y luego el tiempo dice, habla con el muchacho, habla con Freud, todo el tiempo me los manda. Y con Matt y yo no tenemos que saber quién que va a hacer nada, porque en cuanto llegamos, él sabe, controla a la gente, yo meto el carro, lo prendemos, lo sueltas, te subes en la troca y me llevo el carro yo y tú te llevas la troca ahí. Y pum, terminamos. Estamos buscando un Plymouth Voyager. Sí, estoy loco. Estoy loco. I'm right. Sorry, man. Perdóname. Okay. Oh, where is it? Oh, where is it? One of these right here. Here you go. So, estos. Oh, these people got parked in the back, huh? One and two. Y fuimos a la casa donde estaba él y se parquean afuera y parecía que había un parqueadero atrás. Y dije a Matt, ¿sabes qué? Chequea si está atrás. Si está atrás, viene y me avisas o me llamas, como sea, ¿no? Matt se fue, se tardó como 15 minutos haciendo no sé qué, pero luego regresa y me dice, ahí está atrás. Dijo, ok, entonces vamos a engancharlo, ¿no? Esta van es de tracción delantera. Entonces no la puedes agarrar de atrás, la tienes que agarrar de frente.
Pero como estaba metida, no le quise estar haciendo pick y todo eso, se le dije a Matt, ¿sabes qué? Toca la puerta, dile que te dé las llaves, ¿no? Y bye, y bye, y bye. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, sí, ¿qué pasó? Al ratito me dice Mac, el muchacho, cuando Matt apenas le tocó la puerta y él abre la puerta y le está diciendo, hey, eres un sobo, quizás miró la troca y lo agarró y lo empujó. ¿Cómo un hombre sí pudo haber empujado a Matt? Lo único que puedo pensar es que o no estaba parado bien o no lo estaba esperando. He ran by me, and as he ran by me, he pushed me. I lost my balance, and I hit the ground hard, man, and it hurt my arm pretty bad. Mira, yo estaba al corriente de mis pagos. Todos los pagos los he hecho. El dealer, él sabe que yo todos se los he. Eres Moisés, ¿no? Sí. ¿Esa es la van? Sí. ¿La dirección? ¿Esa es tu aseguranza? No, eso está loco, está mal. ¿Y esta es tu financiera? Está mal. ¿Estás diciendo que no has pagado por dos pagos? El dealer está mal. Yo tengo mis papeles donde he cumplido con todos los pagos. No. Todos los he hecho bien. Ahorita no tienes nada. Sí lo tengo. No, ahorita no has hecho ningún pago. Sí los tengo. No has hecho ningún pago. No te la vas a llevar. No tienes por qué abrir mi carro. No tienes por qué abrirlo. Te estoy diciendo. No, ya lo tienes enojado ahorita. No, eso a mí me vale. No, eso me vale que sea. Ya no tienes que estar peleando. No, aquí no vas a tocar nada. Necesito que te muevas. Me lo quería agarrar. Pero ya sé que me está tan enojado que si lo dejo que se le vaya encima, no se lo voy a poder quitar. Y le estoy diciendo a Matt, no, cálmate. Y el muchacho me dice, a mí no me importa como usted, a mí qué me va a hacer. Le dije, mira, ponte a pensar, si este tipo te agarra, no te la vas a acabar. No vas a quitar nada. Es mejor que no la toques. Te estoy diciendo, si me quieres dar las llaves, dame las llaves. No, métete para adentro, llama a la financiera y arréglate con ellos. Yo tengo que buscarte las llaves. Ok, entonces me las llaves, me voy a llevar de todas formas. Ah, sí. No, si tengo tu permiso para que me las lleve. Y también, entonces, no te voy a dejar. No vas a dejar, no necesito tu permiso. Sí, pues entonces, a ver cómo le haces. Ok, si no quieres estar bien. No, Matt, tranquilo. ¿Es lo que quieres? ¿Eso es lo que quieres? No, pues no lo voy a dejar. ¿Eso es lo que quieres? Me ha costado, no lo voy a dejar. ¿Eso es lo que quieres? ¿Es el pleito que quieres ahorita? No, pero no lo voy a dejar. Se la lleve. No me importa, se la lleve. Se la lleve. Y desenganchelo. No voy a dejar que te la lleves, ¿eh? And he kept shoving, he kept pushing. And finally, I lost my temper with the guy. Chispa eso. No voy a dejar que te la lleves. Te estoy diciendo. No te lo voy a decir. Lo que voy a hacer es que le voy a decir que te detenga para que me deje hacer mi trabajo. Y yo cometí el gran error de haberle dicho a Matt, ¿sabes qué? Dice que no lo puedes agarrar y ¡pum! El Matt se le fue encima, lo agarró, lo arcó por atrás y lo levantó del piso tanto así. Y ahí lo tenía. Estoy viendo que el muchacho está poniendo rojo y le dije, Matt, déjalo, bájalo. Dice, no, dile que si no, las llaves. Y el muchacho, ok, te voy a dar las llaves. Suéltame, están las llaves ya. Ahí está. No, dice las llaves ya. Ok, pero necesito que te calmes. No te calmes, tranquilo. Ahí está, ya. Lo bajó, le estoy esculcando por las llaves, por las bolsas de enfrente y luego le esculco las de atrás. Y ahí están las llaves, se las quité. Y le dije, ok, Matt, déjalo. Y me dice, ok, ya me voy a calmar. Y dije, ok, ya tenemos llaves, olvídalo, Matt, let's go.
What? ¡Fui! Oh, pues, ¿ustedes se la llevan? No se llevan nada. No se la llevan. No se la llevan. Give me the key, man. Now. I got his legs. Give me the key. No, put it in my hand. Suelta las llaves. Now. Suelta las llaves. Put it in the hand. Las llaves te van a lastimar. Suelta las llaves. Give me the key. Ya. I got his legs. Ahí está ya. Come on, ground and pound on him, man. Boy. Ya. Ya. Put it on, ya. Ya estuvo. Ok, suelta las llaves. Ya está, ya se las di, ya. Ok. Ya, está. Get out of here, man! And he actually got the keys out of the ignition before I could get a hold of him. But after I got a hold of him, a whole different story, because I got a hold of him inside and I got him around and I was about ready to start, you know, grounding and pounding inside the truck. He was smart enough to let go of the key after that. Muchacho parecía un animalito abajo y el mar como un león encima de él. Y lo estaba ahorcando y diciendo, Matt, déjalo. Dice, dame las llaves, dame las llaves. Y el tipo de las llaves. A mí, tienes un muchacho de 280 libras encima de ti ahorcando, te diciendo que le das las llaves. Le vas a dar las llaves, ¿no? Son abusivos, nada más. Abusivos, ¿por qué? Porque tú que estás peleando. Llegas a las llaves. Y no tuvieras el problema, sí. Ah, ya. Llévatela. ¿Y qué crees que estás haciendo? ¿Que te voy a pedir permiso? Ratero. ¿Quién es ratero? ¿Yo? Tú eres. Otro ratero. Dije, man, súbete, laquea las puertas y vámonos. Me subí a la van. Dije, ¿sabes qué? Olvídalo, vámonos de aquí. Y sigue estar discutiendo, y no para estar discutiendo, y no para. ¿Y para qué? Nos llevamos la troca de todas formas. No me puedes entrar a la casa, llama a la financiera y arréglate con ellos ya, para que te la regreses. Lárgate ya. No te enojes. ¿Qué pasó? ¿Por qué te trataste con tus pagos? Ah, pues ahorita últimamente el trabajo ha estado escaso. Yo trabajo en la construcción y la verdad, pues son dos meses que sí me atrasé, ¿verdad? Pero pues no era para tanto, ¿no? Ahorita sí lo siento que se la hayan llevado porque pues son, pues ahora sí que los ahorros que yo he estado haciendo en ese vehículo y pues la verdad, pues yo sé que estoy mal, ¿no? Pero pues ni modo, ahorita no me queda más que aceptarlo, ya se la llevaron y pues voy a tratar de ver cómo puedo pues otra vez volverla a recuperar. Yo sé que me va a costar trabajo, pero pues ni modo, ¿no? Tengo que ver la forma porque pues está canijo, ¿no? Y es un buen dinero que ya llevaba yo invertido ahí. Ni modo, ya que me siento mal, pero pues, ¿qué le puedo hacer?